rebanaditas de harina. Pues, ¿saben por qué hago? Bueno, como ven, estoy en mi casita nueva. Y ahorita no paso todavía aquí porque todavía pues no tengo toda la comodidad, no tengo cama. Entonces vengo un día, dos días, me quedo donde mi mami, de ahí vuelta, me regreso a mi otra casita donde pasa el Pancho. Entonces, hoy día vine y pues como yo sé que mi mami, mi hermana les gusta empanaditas, entonces yo siempre que vengo traigo quesillito y hago empanaditas, ¿sí ven? Y yo siempre hago primero las bolitas y de ahí las estiro. Sino que ya lo que me pinté, una amiga me pintó las uñas, entonces ya se me está dañando. Ayer me fui a sacar yucas y ya se me corrió todita la pintura. Y son cositas pues que ya uno pues, al pasar del tiempo se ve lo que les gusta a la familia. Y yo no traje pan, pero dije voy a llevar harinita para hacer mejores las empanaditas. Que es que les gusta mucho y como estas empanaditas son naturales, solo es con harinita, huevito, mantequillita, miren, entonces duran unos 2-3 días, duran, si es que hago bastantísimas, pero como sé que la semana pasada de vuelta les traje un yogurcito con unas galletitas, entonces no les hice empanadas, esta vez les hice empanadas. Y ya mi mami el otro día también me dijo, mija, cuando vengas, me traes quesillito. Como yo tengo las vacas, me traes quesillito, quiero hacer empanaditas. Entonces yo dije, yo voy a hacer las empanaditas para que mami disfrute. Una vez que terminamos de hacer todas las empanadas, rellenar con queso, pues ahora sí lo que sigue es poner en un sartén aceite, ¿sí? Eso sí, bastantito aceite para que las empanadas, pues, podamos darle la vuelta y bañarle aceitito. Yo siempre de la misma empanada arranco un trocito, le pongo y si se eleva, miren, así es porque ya está el aceite bien caliente. Entonces ahora sí, vemos que estén todos los bordecitos finitos y ponemos aquí. Esta es claro una de las formas que en el campo pues nosotros aprendimos nuestros padres cómo hacer. Y miren, hoy día ya les estoy mostrando. Botamos un poquito de aceite, le damos la vuelta y seguimos con el resto. Porque hacer las empanaditas pues es algo que se necesita de habilidad en las manos y movimiento en las manos también. Mientras hacemos, ya está de dar la vuelta a la empanada, ¿sí ven? Para que no nos quede pálida. Bueno, a nosotros nos gusta así, bien doraditas. Hay personas que les gustan no tan doradas, pero esa es decisión de cada quien. Y ya está, ¿sí ven? Así de rápido va saliendo las empanadas de Erika. Miren, botamos aceitito, ya que hemos botado por todo lado, le damos la vuelta. Aunque el sartén está pequeño, pero pues mis amigos, así es como nos empezamos nosotros a acomodar en nuestra casa. Con cosas así pequeñitas. Después ya vamos a ir agrandando porque estoy segura que van a ir visitando ustedes. Eso. Les cuento que mientras yo hacía las empanadas, mi mami también estaba haciendo un caldito porque estamos aquí con mi ñaña y pues yo también como vine a visitar y siempre nuestra mamita es así. Y les cuento que también llegó mi abuelita, entonces para bien que yo preparé las empanaditas y miren aquí una coladita de zapallo porque pues uno cuando se compra se los tiene guardando los frutitos. A ver. Eso ya les voy a servir coladita para que cojan cada uno empanadita. Mira, aquí está el caldito de la cría y apareciendo las presas. Zapallo, abuela. Para que coma con empanada. Rico es.
¿sí ven? Así se disfruta de una comidita en casa. Cuando llegamos pues de visita o nos llegan visitita, hay que preparar algo. Y yo ya llegué aquí con la coladita. Ay, qué rico. Les cuento que esta coladita pues está hecho con zapallito de aquí, nativo del oriente. Entonces para nosotros probar esa coladita es riquísima. ¡Ay! ¡Ay! Está muy bajito, pensé que estaba más alto. ¡Ah! ¡Pau! ¡Cuánto ríe! Hoy día sí vamos a comer para no comer mañana. De todo un poco. Pero bueno, amigos, lo importante es que uno se comparte cuando se llega en casa o también cuando estamos en familia, pues hay que tratar de compartir y disfrutar de nuestros saborcitos. Y mire, las empanaditas ya se van menorando poco a poco. No se nota, pero sí se van menorando. La abuela también ya cogió su empanada antes que se acabe.